Bueno, buenas, como decimos siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en estos formatos digitales pues se siguen cuando uno puede, ¿no? Cuando uno puede. También quiero, hoy vamos a hacer otra jornada en formato virtual de presentación del observatorio financiero de nuestro registro de asesores financieros del Consejo General, ¿no? Como siempre, seguimos primero también, evidentemente, agradecer a los colegas de la prensa que tienen el detalle de ayudarnos a difundir, pues, a incrementar la cultura financiera económica y, por tanto, pues, muchísimas gracias por seguirnos, ¿no? Seguimos el formato de siempre, pues, que Salustiano Velo, Montserrat Casanovas y Antonio Pedraza presentarán los aspectos económicos, de generales, los del tema de la bolsa, y Antonio lo que hará es los aspectos más financieros. Y como siempre, intentamos que nos acompañen e inicien la sesión personas de referencia, ¿no? Personas que son un lujo pues, personal, intelectual, profesional que estén entre nosotros, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tener a José Manuel González Páramo, que bueno, a nadie se le escapa que en estos momentos siempre los temas monetarios, los temas relacionados al papel de los bancos centrales, es importante, pero evidentemente con la coyuntura que estamos esto es estratégico, ¿no? José Manuel González Páramo es de los tres, digamos, nacionales, que han estado en el Banco Central Europeo en su máximo lugar de dirección y, por lo tanto, es un lujo desde su perspectiva. No sería necesario comentar un poco su currículum, pero yo creo que siempre es bueno, ¿no? Evidentemente, él es economista, es un colega, es doctor en economía por la Universidad de Complutense, es doctor en economía, Antonio. Ya perdí la imagen. Es doctor en economía por la Universidad también, por la Universidad de Columbia y de Nueva York. Ha sido consejero ejecutivo y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, como hemos dicho, miembro del Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Ha sido asesor del Ministerio de Hacienda, de la Fundación Funcas, del Banco de España, de la Fundación BBV, del Banco Mundial, del FMI, de la Comisión Europea. Ha sido asesor externo y miembro del Consejo Ejecutivo del BBVA y ha sido miembro del Comité para la Estabilidad del Sistema Financiero Global del Banco de Pagos Internacionales y actualmente es presidente de European Data Warehouse y profesor de IESE. Evidentemente tiene una trayectoria desde su atalaya, pues evidentemente su reflexión pues nos va a ser muy útil, ¿no? José Manuel, tienes tu palabra. Tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Valentí. Es una satisfacción poder estar con vosotros, así que te agradezco a ti y al equipo del Colegio General de Economistas esta invitación. Y por supuesto también no quiero empezar sin felicitar a los autores de este espléndido observatorio de enero del Consejo de Colegios de Economistas, porque es un observatorio realmente muy riguroso y muy completo. Así que enhorabuena a la señora Casanovas y a los señores Pedraza y Velo, que son quienes están detrás de todo esto. Bueno, yo como un poco telonero, y me imagino que anticipando temas que se comentarán después, quisiera hablar un poco de la política monetaria y la inflación.
y voy a tratar de sustanciar tres afirmaciones. Primero, pese al escepticismo, las medidas que ha adoptado el Banco Central Europeo con la irrupción de la crisis han sido realmente un elemento muy importante de la solución a los efectos de esta. En segundo lugar, bueno, hemos comprobado que la inflación no estaba muerta, ni estaba dormida, estaba simplemente agazapada a la espera de que se dieran las circunstancias que hemos visto que se han dado, y voy a comentar algo sobre estas. Y en tercer lugar, con un trasfondo de confianza en lo que el Banco Central Europeo va a hacer y tiene por delante, voy a tratar de llamar la atención sobre unos riesgos que posiblemente hagan su trabajo mucho más difícil a medio y largo plazo de lo que ha venido siendo. Así que en cuanto a la primera cuestión, bueno, a la hora de evaluar la política del Banco Central Europeo, en los últimos tiempos estábamos acostumbrados a oír que había agotado la munición, que ya no le quedaba pólvora, y realmente parecía que era así, porque cuando los tipos están en cero es muy difícil ser decisivo sobre la economía. Esto era el juicio general. El Banco Central Europeo se le está acabando la munición. Bueno, con la llegada de la pandemia hemos visto que en absoluto era esto así. La respuesta del Banco Central Europeo ha sido una respuesta extraordinaria, de manera que hemos comprobado que no estaba inerme. Ha tomado medidas de una magnitud y a lo largo de líneas de actuación distintas que realmente han dado la vuelta a la situación. Con la respuesta del banco se pretendían tres cosas. Por una parte, estabilizar los mercados, y esto se consigue muy rápidamente, como se ve en los datos que maneja también el observatorio. En segundo lugar, contrarrestar la contracción económica formidable traída por los confinamientos. Y en tercer lugar, concentrar las expectativas del mercado en torno al equilibrio bueno, es decir, evitar lo que ocurrió en el 11 y el 12, evitar la fragmentación. ¿Y qué es lo que hizo el Banco Central Europeo para conseguir esto? Bueno, hizo básicamente dos cosas, junto a una tercera que ya había hecho la crisis anterior. Esta tercera es la coordinación muy intensa entre bancos centrales del mundo, poniendo en marcha una cadena de swaps y de líneas de liquidez que calmaron a los mercados internacionales. Pero las dos medidas propias del Banco Central Europeo relevantes aquí son, primero, expandir enormemente las operaciones de refinanciación, incluso introduciendo operaciones nuevas, las llamadas peltros, y extendiendo las operaciones a más largo plazo. Y en segundo lugar, reforzar sus programas de compra de activos, no solamente aumentar el tamaño del programa que ya existía de compras, sino crear uno nuevo, el programa pandémico, digamos, de compras, que es como se traduciría literalmente, que llegó a alcanzar casi, digamos, su tope máximo es casi 2 billones de euros, que se dice pronto. Es prácticamente dos veces el PIB de la economía española. Así que, bueno, hemos comprobado cómo estas medidas, junto a la comunicación clara del Banco Central Europeo, pese a los titubeos iniciales y del Banco de España, yo creo que estamos en una situación mucho mejor de la que hubiéramos tenido en ausencia de esta respuesta, así que no estaba inerme el banco. Ahora bien, dicho esto, y esta es la segunda afirmación que quisiera sustanciar un poco con datos, y me extenderé un poco más, es, bueno, la inflación no estaba muerta. Quienes tienen menos de 35 años o 40 no recuerdan inflaciones de dos dígitos. Para ellos esto que está pasando hoy es bastante anormal, porque desde comienzos de los 90 las tasas de inflación han ido a la baja hasta situarse a niveles muy bajos o incluso negativos de manera transitoria. Es decir, que muchos, digamos, ignoraban la inflación como problema. Es sorprendente que tengamos ahora inflación. Bueno, a corto plazo, desde luego, en absoluto lo es, porque fue tal la contracción que el mero efecto rebote, los efectos base asociados a energía, a bienes duraderos, las medidas sin precedentes de tipo fiscal y monetario, la demanda embalsada como consecuencia de los confinamientos y las disrupciones de la oferta, por ejemplo, semiconductores, transporte, energía, contratación, este es el caso en Estados Unidos, todo esto explica que a corto plazo fuera esperable un
periodo de inflación. Desde luego, ni tan agudo como hemos estado viendo. Pues aquí en Europa estamos en enero, el 5,1%, que es una cifra inusitada, récord absoluto en toda la historia del euro. Pero es que Estados Unidos está en el 7% con cifras de diciembre. Mañana saldrán las nuevas cifras, pero claro, el 7% es una cifra que no se aleja mucho de aquella que llevó a Paul Volcker a los años 80 a tomar medidas que llevaron a Estados Unidos a una recesión. Así que a corto plazo, digamos, no, esto no es sorprendente. Quizás lo sea más que los bancos centrales hasta diciembre o enero se han mostrado muy complacientes. Dada la incertidumbre que existía, llamaba la atención que los bancos centrales no subrayasen los riesgos que ellos veían ante estas elevaciones de precios y la posibilidad de que se mantuvieran en el tiempo. Porque es sabido que un banco central no es responsable, por ejemplo, de las perturbaciones de oferta, pero sí que lo es de las expectativas de inflación. Y cuando las expectativas de inflación se escapan de su control, estamos en el peor de los mundos. Así que llamaba un poco la atención, al menos algunos, que durante el periodo posterior al verano pasado los bancos centrales no sonasen con un poco más de alarma o con un poco más de gravedad. La Reserva Federal cambia de marcha en diciembre y el Banco Central Europeo lo acaba de hacer la semana pasada con Christine Lagarde, que ya no excluye aumentos de tipos este año, tampoco los ha anunciado, pero ya no los excluye y esto lo hizo la reunión anterior. Y la Reserva Federal cuenta con al menos 4 subidas de tipos este año. Así que ha sido un cambio muy repentino. ¿Y a qué responde este cambio? Pues seguramente a la posibilidad de que se mantenga la inflación alta durante un periodo de tiempo largo y por lo tanto los bancos estatales tienen que actuar porque este es su mandato fundamental. ¿Qué es lo que puede hacer que a medio plazo la inflación se mantenga a niveles altos más tiempo del que sería bueno? Bueno, por una parte, se habla de heridas o cicatrices permanentes en la producción y en los mercados laborales. Y es muy visible esto en el caso de los Estados Unidos. Cuesta encontrar ciertas cualificaciones y en cuanto a la producción, hay sectores a los que les va a costar salir adelante y hay cuellos de botella en el suministro de ciertos inputs que son fundamentales en la producción. Y esto puede durar mucho tiempo. Las inversiones en semiconductores, por ejemplo, bueno, pueden dar lugar a más producción, pero esto tarda mucho tiempo en rendir. Y lo mismo la producción de barcos para transportar contenedores, que es otro de los elementos que está causando grandes problemas. Otro problema a medio plazo son los precios de la energía, porque querámoslo o no, la transición verde, la transición energética va a ser cara. El Banco Central Europeo ya ha dado incluso cifras a lo que puede esto suponer de encarecimiento o de aumento de los precios al consumo durante esta década, cerca de un punto anual, solo en concepto de transición energética. Luego, por otra parte, los ciudadanos que han ahorrado más de lo que hubieran querido quieren desahorrar, y este desahorro produce presión de demanda y esa presión de demanda puede continuar un tiempo. A esto se añade que las respuestas a la crisis por parte del sector público han erosionado de alguna manera el papel de los mercados y de la competencia y esperemos que esto se revierta, pero este sigue siendo el caso. Asimismo, hay que mencionar que las políticas monetaria y fiscal actúan sobre las expectativas, pero sus efectos completos tardan bastantes trimestres en producirse, con lo cual, por delante, seguiremos viendo los efectos de las políticas que se pusieron en marcha el año pasado. Y todo esto puede dar lugar al riesgo de que los ciudadanos, al ver que, pese a que los bancos centrales están comprometidos con una inflación del 2% a medio plazo, esta se sostiene a niveles del 4, del 5, del 6, del 7, pueden empezar a mirar hacia atrás en lugar de simplemente seguir el objetivo del Banco Central y esto podría dar lugar al riesgo de efectos de segunda ronda, es decir, aumentos de salarios y de márgenes que buscan protegerse frente a la inflación pasada. Así que no es de extrañar que los bancos centrales estén cambiando de discurso. Y a medio y largo plazo, que este no es el problema de hoy, ni el problema de el año que viene, pero sí lo puede ser de las próximas décadas, la verdad es que la tarea de los bancos centrales
pues va a mostrar una cierta dificultad comparada con el pasado inmediato. ¿Y esto por qué? Sencillamente porque hay cuatro grandes tendencias que están dándose la vuelta, que están revirtiendo y que pueden poner presión sobre la inflación. La primera es la desglobalización, o por mejor decir, el cambio en la globalización que está, por ejemplo, plasmándose en que métodos de producción como el just-in-time están siendo moviéndose hacia el just-in-case. ¿Y esto qué significa? Cadenas de producción más corta, con varios suministradores alternativos y, por tanto, más caro. Esto está ocurriendo, la repatriación de segmentos de la cadena de producción. Segunda tendencia que se está revirtiendo es una tendencia demográfica. El porcentaje que supone la población en edad de trabajar sobre la población total está cayendo ya en todo el mundo, salvo en África. Y si esto es cierto y funcionan los principios básicos de economía, cuando un factor de producción es menos abundante, su precio tiende a subir. Y esto es una tendencia de medio plazo, mientras la demografía no cambie. La demografía realmente se mueve muy poco, o es como un gran transatlántico. No son esperables giros muy, muy rápidos o bruscos. El tercer elemento a medio plazo es la transición energética. Es cierto que en un par de décadas empezaremos a ver tecnologías que realmente compensan, pero a corto plazo la inversión va a ser mucha y mucha la presión sobre los inputs que se utilizan en la transición energética. Pensemos en el litio, pensemos en el cobalto, pensemos en el cobre y todas estas cosas que se incorporan en la electrificación. Y finalmente, los bancos centrales se van a mover en un nuevo mundo, que es un mundo más complejo, donde los gobiernos se han endeudado enormemente y van a poner presión sobre los bancos centrales para que no vayan muy deprisa. No estoy diciendo que haya dominancia fiscal en el radar, pero sin duda con niveles de deuda a los que estamos hoy, los gobiernos van a ser seguro más vocales que en el pasado para tratar de que el Banco Central se tome su tiempo en subir tipos de interés. Y los bancos centrales, por otra parte, tienen un mandato de estabilidad financiera que pueden ver puesto en riesgo si tuvieran que subir los tipos de interés a la velocidad que controlar la inflación demanda. Entonces se van a encontrar con un problema de un trade-off entre estabilidad financiera y estabilidad de precios que veremos cómo resuelven. Pero el mundo va a ser sin duda que lo que solía ser. Y esto, claro, nos lleva, digamos, al último punto que quería subrayar en esta presentación, que tiene que ver con, bueno, cuáles son, digamos, las lecciones que extrae alguien con una cierta experiencia de banca central. Yo extraigo cinco conclusiones que subrayan esta dificultad, ¿no? Primero, bueno, no hay que olvidar, y esto lo he comentado hace un momento, que la inflación que observamos es la combinación esencialmente de dos cosas, y estoy simplificando. Una es, digamos, el exceso de demanda o de oferta que puede haber en la economía. Los precios son una respuesta a los excesos de demanda y oferta, pero también a las expectativas. Y esto es muy importante subrayarlo, porque un banco central que tiene ancladas las expectativas puede realmente lidiar con subidas y bajadas del exceso de demanda sin que esto se traslade a procesos inflacionistas. Pero la gran dificultad para un banco central se da cuando tenemos perturbaciones o problemas en la oferta, por ejemplo, estos cuellos de botella de los que hablaba antes, y no obstante tienen que actuar, porque la actuación del Banco Central impacta solo en la demanda. Entonces es el peor de los mundos, cuando para solucionar un problema de inflación originado por la oferta, el Banco Central tiene que contrarrestar o comprimir la demanda. Por eso es muy importante que un Banco Central hable cuanto antes y señale los riesgos, porque esto puede anclar mejor las expectativas. La segunda conclusión o la segunda lección que extraigo de analizar la experiencia reciente es que a corto plazo seguiremos viendo tasas altas de inflación, probablemente en descenso a lo largo de todo este año. Este es el escenario central. El escenario central es que los bancos centrales volverán a rendir
de acuerdo con la reputación acumulada. Son grandes instituciones, es un gran invento de fines del siglo XX, este de los bancos centrales independientes sujetos a un mandato. Pero este es el escenario central. Cabe pensar en otros donde los riesgos al alza para la inflación se materialicen y en este caso, digamos, nos enfrentamos a la posibilidad de que tengan que luchar para mantener su credibilidad. A medio plazo, y esta sería un poco la tercera lección, las disrupciones a la oferta y los retrasos en las políticas monetaria y fiscal van a hacer que la inflación se mantenga por encima del 2% más tiempo del deseable. Y el riesgo, obviamente, es que las expectativas de inflación se vuelvan, en lugar de expectativas que miran hacia adelante y al objetivo del Banco Central, pues en expectativas que miran hacia atrás tratando de recuperar lo que se ha perdido con la inflación. De nuevo, este es el peor de los mundos porque pondría en riesgo la credibilidad antiinflacionista del Banco Central. ¿Cómo anclar estas expectativas? Y esta sería una cuarta lección, ya de crisis anteriores, pues como dicen los anglosajones, talk the talk y walk the walk. Y esto quiere decir, hay que hablar primero y después actuar. Es decir, que los bancos centrales deberían, y ya están empezando a hacerlo, explicar claramente los riesgos al alza para la estabilidad de precios. A continuación, deben ofrecer guía hacia adelante sobre lo que van a hacer contingente esta línea de actuación en las circunstancias económicas, es decir, una guía hacia adelante. En tercer lugar, trabajar en un plan detallado sobre cómo ejecutar la salida de la situación de estímulos extraordinarios, comprometerse creíblemente a actuar de acuerdo con ese plan y, por último, obviamente, actuar según sea necesario. Bueno, a largo plazo, y esta sería la quinta lección de lo que he expuesto, la mayoría de las tendencias, de las macro tendencias que he mencionado antes, empujan la inflación al alza. No hay que excluir, por supuesto, la posibilidad de que haya un boom de productividad asociado a las nuevas inversiones y a la transición energética que pongan freno a esta tendencia, pero la demografía, la transición verde, al menos en esta década y principios de la próxima, y la desglobalización, seguramente empujarán al alza a la inflación. Por lo tanto, los bancos centrales van a tener que redefinir sus estrategias y cambiar su comunicación. Y en cuanto a los inversores, ante todo esto, pues seguramente lo que estarán haciendo es cubriéndose, por supuesto asignando un peso alto a la credibilidad del Banco Central, pero seguramente también no excluyendo periodos de inflación más largos de lo que cabía anticipar hace solo un año. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, Valentín, miembros del Consejo, y enhorabuena a los autores del Observatorio. Bueno, José Manuel, me vas a permitir un comentario. Has dicho una modesta o alguna experiencia sobre bancos centrales. Suerte que solo es una leve experiencia, porque realmente lo has aprovechado muy bien, ¿eh? Perdóname este comentario, ¿eh? O sea, tú siempre modesto, ¿eh? Bien, vamos a seguir. Vamos, como lo has dicho, ¿eh? Ahora habrá Salustiano Velo, que directamente que hará una presentación de los datos más macros del informe, después Montse Casanovas del tema de un poco ver cómo está la bolsa y por fin el Antonio Pedraza, que es el director y el alma de este informe y como siempre está para ver un poco los temas financieros. Yo creo que sería bueno que fuéramos todos un poco, que no dedicáramos mucho tiempo para que los compañeros de la prensa puedan hacer las preguntas, os puedan hacer las preguntas a los cuatro, ¿no? Pues Salustiano, por favor. Muy bien, vale. Buenos días. Valentín, voy a ser cumplidor del tiempo que me has asignado y en 5 minutos voy a tocar una serie de temas que están aquí expuestos en el observatorio. La Comisión Financiera, nos reunimos pues todos los meses, sacamos un informe de previsiones. Hemos tenido este año, pues como todos los analistas, grandes dificultades para estimar la evolución de la economía española, ¿no? Pasamos de un primer cuatrimestre que éramos muy positivos
muy positivos por el, bueno, por lo bien que estaba respondiendo la salida de la pandemia. En una primera fase, claro, a lo largo del año ha habido nuevas olas de pandemia en todas estas variantes que todos conocemos y el incremento de la inflación. Por lo tanto, el segundo cuatrimestre ya éramos bastante pesimistas comparado con el primero, pero bueno, al final de año hemos mejorado mucho y en este observatorio hemos vuelto a ser muy optimistas. Entonces, yo voy a tocar una serie de temas que, bueno, muy breve, que están aquí en el observatorio. Y mis compañeros tocarán otros aspectos también muy interesantes. La economía mundial, como dice el observatorio, estimamos que había crecido, bueno, que habrá crecido un 5,6 en el año 21, y las estimaciones de la OCDE es que será del 4,5 en el 22. En tanto que el 23, el aumento del Producto Interior Bruto debe situarse en el 3,2, cercano a las tasas previas a la pandemia. Según este organismo, que es la OCDE, el PIB mundial habrá recuperado los niveles previos a la pandemia a mediados del 21, siendo un 3,5% inferior a lo proyectado antes de la crisis, con diferencias significativas entre países, como es normal, condicionadas en gran medida por las tasas de vacunación. Bien, como se indicó anteriormente, el candidato, que el profesor González Páramo lo ha tocado con una gran maestría y una gran docencia y de forma pedagógica. La recuperación de la actividad está perdiendo impulso en muchas economías avanzadas, en gran medida por los estrangulamientos en las cadenas de producción, y hay un desacoplamiento entre oferta y demanda. Hay otro factor interesante que es la falta de mano de obra especializada en determinados sectores, que está afectando duramente a la economía europea y, por supuesto, a la española. La misma OCDE nos dice que las previsiones que son las reflejadas en este observatorio financiero, decía que la economía española se estaba recuperando más rápidamente de lo previsto. Y lo mismo que la europea, a medida que avanzaban las campañas de vacunación. Preveía para el año 21, pero esto está a final de noviembre, sobre el 4,6, es verdad, la realidad nos ha puesto, bueno, el INE ha dicho que es un 5%. Estimamos que no, nosotros a lo largo del año estamos moviéndonos en una horquilla entre el 4, 5 y 5, es decir, andamos sobre el 4,7. Que bueno, estamos muy cerca de lo que realmente ha pasado. Lo que sí, bueno, nos ha sorprendido, tocará mis compañeros, es el fuerte, bueno, el fuerte descenso del paro, con cifras del 13,33 al final de año, lo que crea, bueno, algo que no es habitual en la economía española, que el crecimiento de empleo se ha movido mucho, el crecimiento del empleo se ha movido, ha tenido una tendencia superior al crecimiento del PIB. Y es un tema que evidentemente los analistas y los expertos a lo largo de este año trataremos de saber a qué fue debido. Bien, y ya para acabar, la contribución de la demanda a este crecimiento de la economía española, la contribución de la demanda nacional trimestre ha sido de 3,6 puntos, un 1,5 puntos superior al trimestre anterior. Y la aportación de la demanda externa ha sido 1,7 puntos, 8 décimas superior al tercer trimestre. Por supuesto, el consumo se ha incrementado a una tasa interanual del 2% respecto al mismo trimestre del año 20. Bueno, eso era lógico, una vez salido del confinamiento. Aunque se está notando que el cuarto trimestre se ha ralentizado con respecto al trimestre anterior, que fue del 2,8. O sea que hay, en el último trimestre lo que se ha visto es el fuerte, bueno, un incremento interesante de la inversión, de la formación bruta de capital, que ha tenido una variación anual del 9,6%. Las importaciones, las exportaciones
crecen del orden del 15% en este trimestre y las importaciones un 11%. Bien, porque mis colegas tocarán algunos temas de esto, sobre todo Antonio, al final, que hará un resumen. Yo creo que para darle agilidad a esto, le damos paso a Montse. Gracias. Buenos días. Un placer volver a estar con todos vosotros. Y como ha dicho nuestro querido presidente, a mí me toca hablar de las bolsas, de los commodities, de las divisas y de los tipos de interés. Voy a intentar hacer un breve resumen del año pasado, de la situación presente y algo de expectativas futuras. Por lo que respecta a las bolsas, podemos decir, hablando bursátilmente, que 2021 ha sido un año muy bueno, un año extraordinario que ha reflejado la recuperación económica que han experimentado la mayoría de las economías avanzadas. En Europa, cabe destacar el comportamiento de la bolsa francesa, con un aumento de su índice bursátil, el CAC 40, del 28,9%, seguido por el FTSE MIB de Italia, con un 23%, y un 15,8% el DAX alemán, quedando en el furgón de cola el índice bursátil español, el IBEX 35, con una subida del 7,9%. A nivel global, en la eurozona, destaca el Eurostock 50 con una subida también muy notable del 21%. Y a nivel mundial, sobresale el índice Standard & Poor's 500 con un aumento del 26,9%. Si bien ya al finalizar el último trimestre del año y especialmente en estos comienzos del 2022, una serie de factores como el aumento de la inflación, que nos ha explicado de manera excelente el profesor González Páramo, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la expansión del Omicron y también los riesgos geopolíticos derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y si a todo ello le añadimos el temor a una respuesta inmediata de las políticas monetarias, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, como respuesta a la inflación, pues nos explican la fuerte caída que han experimentado los mercados en lo que llevamos de año. De manera que el year to date, es decir, la rentabilidad acumulada a fecha de cierre de ayer, en el caso de Standard & Poor's, que había sido el índice estrella bursátil, ¿verdad?, ha caído un 5,13%. El Nasdaq, que también tuvo un comportamiento extraordinario con las empresas tecnológicas el año 2021, ha caído un 9,27%. En tercer lugar, el DAX alemán, una caída del 3,17. El Eurostock 50, una caída del 2,80. El CAC 40, una caída del 0,63. Y no podía ser de otra manera que el IBEX 35, que es el que había salido peor mal parado el año pasado, pues este año tiene una subida acumulada positiva del 0,19%. A nivel bursátil, también quiero comentaros lo que ha pasado con el índice VIX. El índice VIX se conoce como el indicador del miedo e indica la volatilidad del índice Standard & Poor's 500, que se disparó a finales del año pasado a niveles del 34,97%, una volatilidad tremenda. Cifra este 34,97% que solo se había alcanzado en 2020 con el inicio de la pandemia del coronavirus. Si bien el mensaje de la Fed del 26 de enero del 2022
al clarificar cuál va a ser su actuación en 2022, asimismo, los comentarios de la presidenta Christine Lagarde del Banco Central Europeo han tranquilizado los mercados un poco y ahora el índice VIX está en un nivel más normal, en el 21%. En relación a los commodities, cabe destacar el aumento de los precios de todas las materias primas, que han girado en torno al 30%. Pero si este 30% es alto, todavía nos sorprende mucho más cómo se ha incrementado el petróleo. El precio del barril Brent a lo largo de 2021 se ha aumentado un 107,6%. Cerró el año en 87,2 euros. Pero la caída de las reservas de petróleo en Estados Unidos y las tensiones que ya he comentado entre Ucrania y Rusia han impulsado la cotización por encima de los 90 dólares barril. Por primera vez, son niveles que no se habían alcanzado desde 2014. Esto es muy importante porque añade todavía más presión a los precios. Por otro lado, los países productores de petróleo no dan señales de querer aumentar la oferta, cosa que iría bien para relajar los precios. Y la demanda tampoco se ha frenado, especialmente la asiática, que sigue en gran auge. Con lo cual, el barril Brent el viernes pasado cotizó a 93 dólares barril. Y Goldman Sachs y JP Morgan apuestan por un barril a 100 dólares. Esto sí que sería una auténtica amenaza para la inflación y para la recuperación económica. Contrariamente a todo esto que acabo de decir, la cotización del oro, que en 2020 se había incrementado notablemente al actuar como activo refugio, en 2021 se ha reducido un 1,11% a fecha 31 de diciembre. En cuanto a las divisas, cabe destacar a lo largo de 2021 la apreciación del dólar en relación al euro de un 7,12% en el año. Esperamos continúe la fortaleza del dólar como consecuencia de las expectativas de la política monetaria de la Fed y su alternativa como moneda refugio, que lo situaríamos a lo largo de este año 2022 en torno al 1,12 dólares euro, aunque actualmente estos últimos días se ha revaluado un poco el euro y ahora cotiza a 1,14 dólares euro. También a lo largo de 2021, el euro no solamente se depreció frente al dólar, sino también frente a la libra esterlina, un 6,34% y un 9,56% en relación al yuan. Contrariamente, el euro se apreció un 2% frente al yen. Por lo que al mercado de deuda se refiere, en 2021 el repunte de la incidencia de la pandemia y el alza de la inflación presionaron la rentabilidad de los activos de deuda de la mayoría de las economías avanzadas y aumentó la volatilidad de los mercados. En este contexto es muy importante la actuación de los bancos centrales, los cuales han comenzado a disminuir sus programas de compras de activos, como en Estados Unidos, Canadá y Australia, o anunciando subidas de los tipos de interés oficiales, como en el Reino Unido. La Reserva Federal, en la reunión última del 26 de enero de 2022, mantuvo los tipos de interés, pero reincidió en su determinación de paliar la inflación muy alta, de un 7%, tal como ha dicho nuestro compañero Salustiano, en un contexto de robusta recuperación económica,
y también hizo alusión a una reducción de balance después de comenzar la subida de tipos de interés. La Fed se encamina a una subida de los tipos de interés en marzo para frenar ya el aumento de la inflación, vislumbrando una lenta pero gradual normalización monetaria. El consenso de mercado indica que se producirán 4 o 5 subidas de 0,25 puntos básicos en el año 2022. Ello puede redundar en una disminución del beneficio de las empresas que, lógicamente, afectaría a las bolsas. En renta fija, cabe destacar que la TIR de los tres Euribonds a 2 años repuntó hasta el 1,16% y el tramo a 10 años subió hasta el 1,84%. Actualmente, el bono americano a 10 años está en el 1,93% y la curva de tipos de interés en Estados Unidos se ha aplanado. En la zona euro, han habido suaves descensos de los tipos de interés en el mercado interbancario en el año 2021. El Banco Central Europeo, tal como ha dicho el profesor González Páramo, se ha mantenido muy cauto a la hora de anticipar subidas de tipos de interés o cambios en la facilidad de depósitos del Banco Central Europeo, que ya sabéis que actúa también como referencia. El consenso de mercado espera un aumento de tipos de interés para septiembre 2023 y en concreto un aumento de 10 puntos básicos. Sin embargo, en la reunión del jueves pasado del Banco Central Europeo, su presidenta, la señora Christine Lagarde, reconoció que el mercado especulaba con un aumento de tipos de interés a final de este año 2022, es decir, no negó una anticipación en la subida de tipos de interés. Asimismo, también varios miembros del Banco Central Europeo han reconocido que la inflación es más fuerte y persistente de lo que esperábamos. Si bien hay que estar tranquilos porque el Banco Central Europeo hará una política acomodaticia para no arruinar la recuperación económica actual de la zona euro después de la crisis del coronavirus y mantener unas condiciones de financiación favorables. Estas nuevas expectativas de política monetaria han hecho que en el inicio del año 2022 el Euribor a 12 meses cambiara de tendencia y pasara de menos 0,50% al menos 0,0477 y actualmente menos 0,310, lo cual ha implicado o implica un aumento del coste de los préstamos hipotecarios a tipo variable indexados al Euribor a 12 meses. Asimismo, la rentabilidad de la deuda soberana y de la deuda corporativa repunta al alza al comienzo de 2022, lo cual augura un mayor coste de financiación que irá en paralelo a la cada vez menor cuantía de las compras de activos por parte del Banco Central Europeo. Tal como ha dicho el profesor González Páramo, su programa extraordinario antipandemia, el denominado PEP, finaliza o va a finalizar en marzo de 2022, tal como se ha anunciado. Este programa fue fantástico porque permitió adquirir bonos corporativos con rating por debajo del grado de inversión. Pero, por otro lado, también el Banco Central Europeo ha anunciado que a partir de marzo del 2022 incrementará a 40.000 millones en el segundo semestre las compras del programa tradicional de deuda APP, 30.000 millones en el tercer trimestre y 20.000 millones en el cuarto trimestre.
Y la presidenta del Banco Central Europeo afirmó que pondrá fin al programa de compra de activos antes de que aumenten los tipos de interés vigentes. La rentabilidad del bono español a 10 años se situó el 7 de enero, tal como indica nuestro observatorio, 7 de enero del 2022, al 0,66%. Actualmente está en el 1,07%. Asimismo, el bono alemán a 10 años aumentó al final del año al menos 0,03% y ahora ya ofrece una rentabilidad positiva del 0,205%. La deuda pública española ha crecido en torno al 120% del Producto Interior Bruto, cifra alta, si bien creemos que este año bajará de confirmarse la fuerte recuperación económica esperada gracias a los fondos europeos. Y finalmente, quiero mencionar que la prima de riesgo de España ha aumentado en el año 2021 de 63 puntos básicos a 77 puntos básicos, para situarse actualmente en 82,8 puntos. Es decir, se ha ido incrementando debido a la mayor incertidumbre que afloran todos estos factores que hemos comentado al hablar de las expectativas bursátiles. Por tanto, esperamos un año malo para la renta fija y bueno para la renta variable, aunque no tan extraordinario como fue 2021. Por tanto, finalizo mi exposición con prudencia, porque habrá volatilidad y no nos abandonará la incertidumbre. Muchas gracias. Y paso la palabra a el presidente de la Comisión, Antonio Pedraza. Antonio, que no, Antonio. A ver, tenemos aquí. A ver, pues ¿qué hacemos? A ver, Antonio. Bueno, os propongo... Es que no nos oye, porque os estoy llamando. ¿Ahora me veis? Ahora sí, Antonio, perfecto. ¿Puedo hablar? Sí, perfecto. Ah, pues oye, ha sido una argucia por aquí extraña. Que estaba diciendo que extraordinaria la ponencia de González Páramo, muy clara, clarificadora y muy técnica. Y es muy difícil, desde luego, no hacerlo tan bien como él, porque conoce perfectamente la política de los bancos centrales, las tendencias, los tipos de interés, y los que nos marcan, los que dominan la escena, que son precisamente estas grandes instituciones. Decir que tanto Salustiano como Monse han tenido unas intervenciones muy, muy técnicas. Monse ha tocado todo lo relativo a política monetaria y en ese sentido ha puntualizado y ha ampliado la excelente ponencia de José María. Entonces yo tengo la ventaja de intentar no pisar, o sea, no moverme en los temas que han tocado ellos. Y entonces yo diría, para complementar, que en el tema de la apelación
que tiene nuestro país al Banco Central Europeo, que debíamos de concretarla, me parece oportuno, estamos en 868.504 millones, con un crecimiento anual del 22,4. Eso supone el 73% del PIB del 2020 y un 14,2% del balance del eurosistema, algo que es importante para que nos posicionemos de lo que es la deuda española. En manos del BCE, la deuda española es de unos 400.000 millones y hay que decir que la banca española está retirando mucho de sus balances deuda española, que está aproximadamente en unos 140.000 millones lo que poseen los bancos españoles de la deuda soberana del país. Todo de los 1,4 billones de deuda que mantenemos en los mercados internacionales. Hay que tener constancia del endeudamiento que tenemos en los mercados internacionales y lo peligroso que puede ser para nosotros cualquier subida de tipos de interés y en tal sentido de la carga de la deuda. Hay que decir que en este tiempo se ha hecho una labor sensacional, se ha bajado muchísimo el coste de la deuda, de un 6 o un 7% que estaba no hace más de 6 o 7 años, se ha bajado a menos del 2% y además se ha aumentado el plazo de la misma a cerca de 7 años. Entonces, ahí se ha hecho una buena labor para estar preparado para lo que nos pueda pasar ahora. Decir que en cuanto a las disponibilidades líquidas, que es importante, la M3 se está moviendo un poquito más de crecimiento, más baja en Europa que se produjo en el año anterior. El 10,3 el año anterior y el 7,3 ahora. Y en España el 8,7 en el año 2020 y el 7,1 en el 2021. O sea que se están retrayendo de alguna forma la liquidez que había en el sistema y delata la conocida M3. Ha disminuido el crédito tanto en el sector público como en el sector privado, tanto en Europa como en España. Decir que los fondos de inversión, esto va en consonancia con lo que ha comentado Montse del aumento de la renta variable, han tenido un buen año porque están canalizando muchísima renta variable y también están gestionando renta fija en los porcentajes adecuados y optimizándola, y han crecido un 13,6%. Es un dato favorable porque tuvieron un año muy malo los fondos de inversión, si mal no recuerdo, en el año 2020. Entonces se han recuperado con creces. Decir que los morosos, ya nos estamos refiriendo al sector financiero, el saldo de mora está en el 4,4%, muy bajo, y ha caído un 0,2%. Las previsiones es que este saldo aumente. Tenemos ahí los ICO, de alguna forma sabéis que está aplazada en las quitas y las refinanciaciones, se han aplazado un año y en tal sentido eso puede estar siendo un tapón, lo mismo que lo está haciendo el de la prórroga de las moratorias concursales para que de alguna forma no se produzca más quiebras de empresa o más concursos de acreedores y que no se produzca más desempleo. La dubosidad, que también es importante comentarla, está en un 4,9 para el conjunto del sistema financiero, y donde más destaca esa dubosidad es en la construcción y en los materiales también relacionados con la misma, así como en la hostelería. Se observa en operaciones nuevas un descenso importante del 12,2%. Esto quiere decir que las circunstancias están variando y de acuerdo con se varían estas circunstancias, las expectativas que tienen los consumidores o los inversores, pues disminuye el ratio de endeudamiento. Hay que decir también que los tipos de interés en el sistema financiero, el tipo de interés sintético está en 1,95 y ha bajado un 0,17, o sea que sigue retrayendo el beneficio de la banca, que está compensando por una subida de las comisiones, como sabéis, está siendo muy contestada por todo en general. El tipo de la vivienda está al 1,45, ha bajado un menos 0,2, hay mucha competencia en ese apartado, y en el consumo está un 5,69, ha bajado el menos 0,1, pero hay que tener en cuenta que este, que es el más perseguido, el que más persigue junto con el de las tarjetas de crédito, el revolving, las entidades financieras, sin embargo, se está retrayendo en su crecimiento. Y eso significa que la demanda pues tiene cierta atonía. Las insolvencias, las provisiones por insolvencia están bajando, es un buen síntoma,
Y hay que decir también y comentarlos que los precios industriales han subido un 35,9% y a la vez, y esto es un tema de última hora, ha aumentado la producción industrial un 0,7%. Yo creo que ese aumento de la producción industrial se debe a la producción que estaba embalsada y que está saliendo, que estaba embalsada en estos últimos meses y que está saliendo, sumada a la nueva producción que se está produciendo y además de eso al aumento de los costes de los productos. Está aumentando más el sumando que hace que esa producción sea mayor. Comentar también, porque creo que nos afecta, el tema del SARES. 10.528 de patrimonio negativo tienen que acoplarse al déficit y por eso el déficit que en noviembre estaba contenido en el 4,5, no sabemos si va a ser definitivo, si se le agrega esta cantidad, y la deuda, 35.000 millones del SARES, que tiene que digerirlo la deuda pública. Con respecto a los fondos europeos, tocarlos de pasada, decir que hay un añadido, que es la diferencia que se ha producido entre lo que había calculado el Banco Central o el Banco Central Europeo del crecimiento español del 5,5 y el 5 que al final se ha producido, esa diferencia le va a producir a España unos 2.000 millones más de fondos europeos. Eso unido a los 14.000 que no se han consumido y a los 27.000 que en teoría se tienen que presupuestar este año nuevos, pues hace que el gobierno tenga un colchón importante en los presupuestos de este año. Los analistas, lo mismo que el gobierno, prevé un incremento del 2,5 que aporte los fondos europeos, un 2,5 que aporte al crecimiento del PIB, sin embargo, los analistas se quedan entre un 0,5 y un 1%, o sea, son más pesimistas. Y después, yo lo que haría sería comentar finalmente cuáles son las expectativas en resumen y qué es lo que nos preocupa. Hemos dicho que vamos a subir este año el PIB entre el 5,6 y el 5,8% y el 3,7 el año próximo. Europa lo va a hacer un 4,2 y un 2,9 en el 2023 y Europa también se atreve a decir que en el 2024 un 1,6. Vemos que hay una retracción, una desaceleración que está siendo patente, tanto en la economía mundial del crecimiento como también en Europa y en España. O sea, que nos estamos moviendo en una desaceleración del crecimiento y eso unido a la inflación es de alguna forma un dúo bastante peligroso. Preocupa esta inflación, sobre todo preocupa el diferencial de inflación que hay con Europa. Europa tiene un 5% y nosotros tenemos un 6,5% y eso afecta a nuestra competitividad. Y hay que tener en cuenta que hay países como Portugal y Francia que la tienen, esa inflación es muchísimo menor. Luego van a ser más competitivos que nosotros. Si a eso le añadimos el tema de la productividad, que en nuestro caso es mucho más baja que la mayoría de los países europeos, hay que tener en cuenta que está cayendo en los últimos dos años un 4,8% y es un dato de caída bastante, bastante alto. Solamente nos supera Malta en esa caída, en el contexto de los 25 países del total de la Unión Europea. Y esta productividad unido a la subida de los costes laborales, ahí hay que contar con el salario mínimo interprofesional que vaya por un incremento del 35%, todo esto hace que de alguna forma podamos ser menos competitivos y esta es una preocupación. No sería positivo que se agravase la situación con subidas de impuestos. Francia e Italia están siendo un ejemplo en ese sentido. Las rigideces de la reforma laboral no sabemos si van a producir efectos positivos o negativos. Hasta ahora parece ser que la última información que ha aumentado el empleo fijo, que eso se persigue. La incertidumbre que produce la nueva ley de vivienda y que se ha demostrado que no es algo positivo en países como Alemania e incluso en la región catalana, la comunidad catalana. Después lo que hemos dicho de los fondos europeos, que no seas optimista en relación a la consecución de los mismos, de ese 2,5 que presupuesta el gobierno que ayude al PIB, pues está hablando, hay quien lo vea incluso más negativo, un 0,5 de que puedan aportar. Entonces, la,
la incertidumbre que hay y la opacidad que hay con esos fondos es muy, muy grande. Y hay que decir también que se echa de menos una mayor colaboración, por lo menos una mayor transparencia entre la colaboración de las instituciones públicas y privadas en la canalización y ejecución de esos fondos. Yo diría que España lo que nos preocupan son, en ese contexto de desaceleración, además de esto que he comentado, de estos puntos que he comentado, el tema de que se modifiquen las reglas fiscales, que eso puede comprimirnos muchísimo y pueden afectarnos muchísimo. El tema de la deuda que hemos dicho que existe en el Banco Central Europeo y que la disminución de las compras del mismo puede hacer que vayamos al mercado sin ese amparo tan importante que es el paraguas del Banco Central Europeo, subiendo, como está subiendo ya, la prima de riesgo y teniéndonos que financiar con intereses que sean más reales de los que estamos teniendo ahora mismo con ese paraguas. Y después que pesa mucho en el caso nuestro de cara al futuro la deuda pública, el 120, 121, las pensiones y el desempleo. Decir que el déficit aparentemente se viene controlando, ya digo que lo único que hay que saber es si se incrementa al final con el saldo negativo del SARES, pero hay que decir que es muy importante tenerlo en cuenta, porque el futuro que nos espera, nosotros queremos ser optimistas, pero estamos en un contexto mundial de desaceleración y lo que no podemos, desde luego, es hacer políticas procíclicas. Lo que procede en los momentos actuales es políticas que vayan en contra del ciclo que se ha demostrado que desaceleración. Muchas gracias. Antonio, bueno, nos hemos ido un poco de tiempo, siempre intentamos que esto dure una horita, pero se nos ha ido. Ahora tenemos los compañeros de la prensa, si hay alguna pregunta, y si no, pues tanto Salustiano como Montse, como Antonio, podéis hacer alguna pregunta a José Manuel. A ver, los compañeros de la prensa, ¿queréis hacer alguna pregunta? Veo el chat. Pero escúchame, yo quisiera empezar si después, a ver, José Manuel, sobre el tema de la inflación, ¿no? La inflación es un tema estratégico. Pues ya nuestra amiga Cristina Ganuza pues puede hacer la pregunta, quiere hacer una pregunta. Cristina, haces la pregunta, por favor. Cristina. Valentí. De la agencia EFE, quiere hacer la pregunta. No te escucho, Cristina, no te escucho. La trasladas aquí, escríbela, por favor. Mientras la escribes, yo le preguntaba a José Manuel, que tú has dado, por supuesto, pues que esto de la inflación nos va a durar. Y un argumento que has dado es todo el tema de la transición, has dado los argumentos de las tensiones, de las líneas de suministro, todo esto, el rebote después de la bajada, pero le has prestado importancia y estoy muy de acuerdo a todos estos temas regulatorios ligados con los temas de ecológicos y bueno, que esto es una cosa que esto tiene, ¿no? Tú le das mucha importancia a este tema, ¿no? Uh-huh. Bueno, efectivamente. Yo creo que, digamos, es un shock de oferta en toda regla, autoinfligido, porque es necesario, porque necesitamos descarbonizar el planeta, pero en el camino no tenemos tecnologías eficientes todavía para hacerlo. Cuando algo no es eficiente, se hace a más coste del que se podría hacer, y esto se va a precios. Así que es inevitable una cierta presión alcista con la que hay que contar. Es decir, no se puede hacer buenismo aquí. Yo creo que la transición es tan inevitable como costosa va a ser en términos de inversión y en términos de eficiencia productiva, al menos durante una década, si no más. Muchas gracias. A ver, pues Cristina nos pregunta, bueno, una pregunta así un poco
derivada, ¿no? ¿Cómo valorará la propuesta de subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros, teniendo en cuenta el buen comportamiento del empleo, ¿no? José Manuel, ¿te atreves a esto? ¿Te atreves? No, pero digamos, primero no conozco la propuesta concreta ni el timing, y por lo tanto me faltan los argumentos que se utilizan para justificar esta subida tan cercana a subidas anteriores, ¿no? Es decir, hay que mirar la tasa de desempleo y dónde incide esa tasa más, que no es precisamente la parte más cualificada de la población laboral, y a partir de aquí llegar a conclusiones. Así que no voy a hacer una valoración de algo cuyo fundamento no he conocido bien. Creo que simplemente son noticias de prensa. Vale, después de la agencia EFE, quieren hacer una pregunta, pero no la han escrito. La pueden hacer en viva voz o nos escriben. Agencia EFE. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Óscar Tomás, de la agencia EFE. Les quería preguntar por dos cuestiones. La primera, si creen que una retirada más acelerada de la política de estímulos por parte del Banco Central Europeo puede perjudicar más a España que a otros países, ¿no? Debido, por ejemplo, al mayor peso de la deuda pública, que es uno de los argumentos que antes alguno de ustedes comentaba. Y les quería preguntar también por si preocupa la subida de la prima de riesgo. Estamos viendo en los últimos días que sube con fuerza. Obviamente no estamos en un momento similar al de hace unos cuantos años, pero no sé si también empieza a ser un factor que preocupe, un factor de riesgo. No sé cómo lo valora. Gracias. ¿Quieres que comente yo? Sí, José Manuel, hombre, tú eres el invitado. Te vamos a explotar. No, ya. Oye, los autores del informe son quienes aportan... Hombre, ya. La parte estelar de hoy, ¿no? Pero, a ver, las dos preguntas están vinculadas entre sí, porque obviamente una retirada de estímulos más acelerada de lo que se preveía, digamos, va a ayudar menos a aquellos países que se han endeudado más en menos tiempo, y aquí España se sale un poco de la fila. ¿Es inevitable que esta prima de riesgo suba y nos castigue en los meses que vienen? Yo creo que no. Siempre y cuando se tomen medidas desde aquí que sean mitigantes del efecto que puede tener en mercados internacionales. Y me estoy refiriendo a un plan de consolidación fiscal sensato, adaptado a las necesidades de la economía española, pero lo más consensuado posible, de manera que los mercados esperen que, bueno, va en serio la propuesta de retomar control sobre los desequilibrios de las finanzas públicas. Si esto lo hacemos, yo creo que no hay razón alguna para temer una subida de la prima de riesgo que haga daño realmente a las posibilidades de financiación de la hacienda pública española. Después aquí, bueno, Bruno de ADC nos hace una pregunta que perdió yo el chat, perdonadme un instante el chat. Bruno nos pregunta, ¿quiere hacer dos preguntas? Bruno, pues hazlas, por favor. Muchas gracias, Valentín. Al señor González Parma, aprovechando que está, le quería preguntar, creo que fue ayer o antes de ayer, cuando visitó el presidente del Eurogrupo España y estuvo con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, se percibía no solo un diagnóstico diferente respecto a la naturaleza de la espiral inflacionista, sino también del papel que el Banco Central debe jugar a corto plazo, ¿no? En la contención de los precios. ¿Considera que esta divergencia entre países puede dificultar la labor del Banco Central y forzar una solución política que pueda derivar en problemas para la zona del euro en general y para los países? Y luego, al profesor Salustiano Velo, me ha llamado la atención que cuando hablaba de la situación macroeconómica, hablaba del favorable comportamiento del empleo comparativamente mejor que de la economía y de alguna manera no acertaba a dar una explicación al mismo. No sé si alguno de los ponentes tiene una explicación a por qué el empleo se ha comportado mejor que el PIB en 2021. Muchas gracias. No, contestáis, ¿no? José Manuel y Salustiano. Bueno, este tema lo hemos analizado en la Comisión Financiera y tampoco lo teníamos nada claro, con lo cual teníamos pensado, bueno, tenemos que esperar a ver cómo con los datos del INE y de otro tipo de, bueno,
observatorios podríamos darle una explicación, pero no la tuvimos muy clara. Antonio puede... Bueno, vamos a ver. Lo hemos planteado este tema. Yo creo que tiene algo que ver con el empleo que se está creando en su mayoría, es empleo público. Se habla que se han creado 222.200 empleos nuevos en el sector público y, sin embargo, el sector privado, que es el que de alguna forma incide en la productividad, pues ha perdido 4.000. Esto puede ser también una explicación. O sea, está creciendo un empleo que en teoría es menos productivo, añade menos productividad y suma menos en el PIB, pero es por encontrarle una explicación, porque no es lógico. Yo quiero también, ya que me habéis dado la oportunidad de comentarlo, la pregunta que le habéis hecho antes a José María con respecto al salario mínimo. Yo tengo que decir que el salario mínimo interprofesional se ha subido en 3 años el 30,5%, más lo que se espera que se suba. Y hay que decir que los costes para las empresas salario, los costes sociales que suponen para las empresas el coste el laboral, las cotizaciones sociales, estamos hablando de un 30%, cuando la media en Europa es un 30%, para ser más preciso, un 29,9%, y la media de la OCDE es un 16,3%. Está clarísimo que hay una ventaja desfavorable a las empresas nuestras en cuanto a competitividad, teniendo el origen en esto, los costes laborales. Por otra parte, también hay que decir que este aumento de los costes laborales, unido al aumento de la energía tan poderoso que se ha producido en estos últimos años, esa inflación de costes a la que se refería González Páramo, esto está incidiendo de una forma muy negativa y va a incidir de una forma muy negativa en el empleo. Razones, porque en España hay un conglomerado de pymes demasiado alto. El 97% de las empresas, y ahí se incluyen también, como es lógico, los autónomos, son pymes. Y en el balance de estas pequeñas empresas, lo que más pesa es el salario, el coste laboral y la energía. Entonces, nos topamos con unos inconvenientes para que estas empresas salgan muy difíciles de soslayar. Si a eso añadimos el endeudamiento que tienen con las facilidades crediticias que se les han dado por parte del ICO y por parte del gobierno, la parte que le ha correspondido, hay que decir que la situación es difícil. Y que no se puede ser demasiado optimista en ese sentido, porque se está cargando mucho la mano en el sector público y, sin embargo, se nota que faltan alicientes para la iniciativa privada, para la inversión privada y para la creación de puestos de trabajo por parte de la iniciativa privada. Algo absolutamente importante. Antonio, gracias. Mira, hay otra pregunta ahora. Añadir, si me permites, perfecto, Valentín, perfecto. A lo que han dicho mis colegas, que hay que tener en cuenta también que gran parte del empleo que se creó a finales del año pasado fue empleo temporal, cosa que la nueva ley del mercado laboral intenta corregir, y si así lo conseguimos será bueno. Y por otra parte también quería añadir que será muy importante estudiar bien las cifras de variación de empleo del mes de enero para poder ver realmente y entender esta divergencia que ha habido en diciembre entre crecimiento del PIB crecimiento del empleo o disminución de la tasa de paro. Por tanto, pienso que a corto plazo podremos encontrar una explicación, que por ahora no lo tenemos. Nada más. Gracias. Gracias. A ver, yo creo que hay una última pregunta de Economía Digital, de Sergio Martín, de Vidales. Quería preguntar sobre... Perdóname que te interrumpa, pero es que le había hecho también una pregunta a González Páramo sobre las discrepancias en los gobiernos. Ah, perfecto. A ver, pues recuerda la pregunta, Bruno, recuerda la pregunta para que José Manuel conteste.
Recuerda la pregunta, por favor. Sí, nada, básicamente era las discrepancias que empiezan a verse entre los gobiernos del euro en torno a la naturaleza del fenómeno inflacionista y también de cuál debe ser el papel del BCE, pues eso, qué efectos puede tener, hasta qué punto puede influir en las decisiones que se tomen desde el Banco Central respecto a la política monetaria. Gracias, José Manuel. ¿Nos haces este favor de contestar esto? Con mucha brevedad, siempre hay discrepancias. Recordemos que las hubo para aprobar el New Generation EU y que algunos países centrales en Europa no vieron con tanto alborozo las decisiones tomadas por el Banco Central de comprar más activos y refinanciación. Esto es la salsa de Europa, pero yo creo que el BCE y el Eurogrupo miran al arte del euro en su conjunto. Y al hacer esto tienen en cuenta todas las diferencias y discrepancias y toman una decisión para el conjunto. Es evidente que hay medidas que afectan de manera diferencial en función de las circunstancias de cada país, pero también es verdad que está, al menos parcialmente, al alcance de cada país reducir esas diferencias, y esto enlaza con la contestación que he dado antes en materia de política fiscal. España se ha beneficiado mucho de las ayudas tanto del Banco Central como de la política fiscal europea, pero ahora toca a España poner de su parte para reequilibrar las cuentas públicas y evitar que la normalización de la política monetaria le afecte de una manera diferencial. Vale, muchas gracias. Hay esta pregunta de Sergio Martín, de Vidales, de Economía Digital. Quería preguntar sobre la advertencia de una espiral inflacionista. ¿En qué magnitud es un alto riesgo o cuándo debería moderarse los precios energéticos para que esta no se produzca? O sea, si estando por supuesto claro que se pueden moderar los precios energéticos. A ver, ¿quién contesta este tema? Es decir, la pregunta concreta es ¿cuándo puede haber una espiral inflacionista que tenga una magnitud de alto riesgo? Esto ligado con los precios energéticos y si se puede hacer algo sobre los precios energéticos para que no se produzca esta espiral inflacionista. Es que los precios energéticos están ligados a factores geopolíticos muy difíciles de dominar. Ese es el problema. Otro es la carga fiscal que los mismos tengan dentro de cada país. Hemos comentado que, no sé si lo hemos comentado, pero es cierto que el déficit a noviembre estaba controlado en el 4,5%. Y eso se debe no a la tributación directa, impuesto de la renta, personas físicas o sociedades, sino sencillamente a lo que ha aumentado el precio de los productos, y al estar gravado ese aumento de precios por la tributación, pues lógicamente el Estado está ingresando muchísimo, muchísimo más. Entonces, los impuestos que gravan a los carburantes y a la energía y a todos los productos que estamos consumiendo son muy altos y eso incide muchísimo en la inflación. Pero la energía es muy difícil de controlar porque hay unos problemas geopolíticos que se nos escapan de las manos y que son muy difíciles de dominar. Los temas del gas a través de Europa, del gas a través del Magreb, con la importancia que tiene el mismo, el tema del petróleo, con las subidas que está teniendo últimamente, es un tema muy difícil de controlar desde una perspectiva país. Bueno, una cosita, sí. Antonio, si te parece bien, dado que ya nos hemos ido de tiempo, ¿no? Te pediría un poco que cerraras esta sesión, ¿no? Antonio, por favor, que tú eres el alma de este barómetro. Pues agradeceros a ti, Valentín, por apoyarnos, a los colegas que intervienen en la confección del mismo, tanto a Salustiano como a Monse, que son excepcionales, y sobre todo en este caso a la contribución de José María González Páramo, que nos ha prestigiado la presentación con su docencia, con su sabiduría y además con unos temas que son muy actuales y que son muy importantes. Nosotros lo que no queremos es dejar un mensaje que sea pesimista. Queremos que hay muchos atributos para que la economía española pueda crecer este año a un ratio importante y sobre todo siempre que se aprovechen bien los recursos que vienen de Europa. Esa es la clave. Los recursos que vienen de Europa, que lo hemos mencionado antes,
con los atrasos del año pasado, con el añadido que se ha producido por la diferencia de cálculo y con los que están presupuestados para este año, hombre, nosotros nos conformaríamos con un 40% se ejecutara, pero si un 40% se ejecuta, eso de alguna forma vendría muy bien a la economía española este año. Vale, pues muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a los compañeros de la prensa que nos habéis seguido, muchas gracias a los colegas y amigos que nos habéis seguido o nos vais a seguir en otros momentos. Y bueno, gracias, José Manuel, una vez más por estar siempre al lado de la profesión. ¿Vale? Cerramos la sesión. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta pronto.